que nada, yo lo siento como que mi música es como una especie de historia musical que recorro, digamos, influencias, experiencias de mi vida que después las vuelco hacia la música, y todo eso queda captado y todo eso tiene que ver también con no sé, una cantidad de diversidad de estilos de música que uno siente cuando está de una manera o de otra. Entonces por eso le llamo viaje, porque es como que entras, si escuchás una canción es una cosa, pero si lo escuchás entero es como una especie de viaje musical. Y pasamos por todas mis influencias. Yo viví en Brasil muchos años, viví en Estados Unidos, acá en Uruguay, en Argentina. Entonces todo eso está de cierta manera impregnado ahí en el disco. Siempre había música sonando en casa desde chico. Mi padre fue el que me hizo tocar, digamos, me enseñó los primeros pasos de todos los instrumentos y seguí aprendiendo música con él hasta hoy, sigo aprendiendo. Entonces, nada, es muy natural eso por mí. Estoy produciendo el 90% del tiempo, o sea, estoy en un estudio produciendo, grabando para diferentes grupos, y en Argentina es donde toco más en realidad. Acá en Uruguay toco algunos shows de verano, después hago como presentaciones aisladas durante el año, después tengo el Martes on Fire, que es una cosa que hacemos en Montevideo todos los martes, que está muy interesante, es como una cosa abierta para todos los músicos que hacemos ahí todos los martes, pero aparte de eso no toco fijo en Uruguay, salvo que alguna cosa extra que haya. Y entonces mi tiempo lo dedico a estar en el estudio. Y en Argentina, y como base argentina, de ahí viajo a otros países también, con el Acuriaque es donde toco más. ¿Vas a salir proyectos? ¿Llegaste recién de alguna? Sí, estamos tocando constantemente, o sea, es como que las giras que hacemos son como vamos y venimos constantemente. Ahora el sábado tocamos en Buenos Aires, después tocamos la otra semana en Córdoba, después vamos a ir a Estados Unidos, tenemos unos shows en Brasil también, o sea, estamos viajando bastante por suerte. Todos estos temas que tocamos hasta ahora.